regresamos en su programa deportivo Cancha Abierta. Los invitamos a que sigan nuestras redes en Instagram, TikTok, Facebook y Twitter como @canchaabierta. Ven, y en nuestro canal de YouTube Cancha Abierta podrán ver las mejores entrevistas de nuestros atletas vino tinto. Bueno, el equipo de Cancha Abierta estuvo presente en la Copa Internacional Simón Bolívar que se realizó en el gimnasio José Joaquín Papá Carrillo en el complejo Parque Miranda. Veamos. Bueno, nos encontramos con una gloria deportiva y excelente persona. Bienvenida a Cancha Abierta, Joana Sánchez. Muchas gracias, como siempre, a Cancha Abierta por estar aquí en nuestros eventos con esta calidad de muchachos, nuestra primera Copa Internacional Simón Bolívar. Bueno, Sensei, vamos a iniciar en la Copa Iberoamericana. ¿Cómo fue esa muchachada y usted fue como entrenadora? Bueno, no, increíble la actitud de los muchachos, la ganas de hacer la medalla. Entrenamos muchísimo para ese evento, donde había mucha calidad. Estaba España, donde tienen una calidad increíble, pero nosotros pues, no nos quedamos atrás. Hicimos 5 o 6 medallas de oro, creo, y los muchachos estuvieron excelentes por demás, excelente. Ahora estamos en la Copa Simón Bolívar Internacional y vemos esta muchachada. ¿Qué le recuerda, Sensei, llegar aquí? Aquí primero hay mucho nivel. Me recuerda nada, que quiero estar ahí metida, que quiero competir, pero bueno, ya sé que ya pasé esa etapa, pero no. Feliz y contenta porque se ve el resultado de los entrenamientos que cada uno de los chamos. Y bueno, seguir adelante así con estos muchachos, dándole masificación a lo que es nuestro karate. Cómo no, es más, esta es nuestra primera copa como la nueva Federación Venezolana de Karate con el Sensei Miguel Obando. Y iniciamos esta copa con la categoría 10-11 años, que es de ese semillero, de esa masificación que nos van a representar dignamente en los próximos eventos. Bueno, Joana Sánchez, gloria deportiva, excelente persona, excelente atleta, que nos llenó de mucho orgullo cada vez que tocaba ese tatami y ahora sigue con el tatami, pero ayudando a la juventud venezolana. Así es. Para mí es un honor ser entrenadora del equipo nacional, estar como coach del equipo de Venezuela en la especialidad de kata y seguiré dando lo mejor de mí para cada uno de ellos. Nos encontramos con el Sensei Gikli Carrillo. Bienvenido a Cancha Abierta, Gikli. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación de esta entrevista. Cuéntanos, ahora la UCB vuelve a los tatami en la Copa Simón Bolívar. Bueno, lo que se quería hace muchos años, que el dojo Maestro Rebor Hernández estaba cerrado, era que los muchachos volvieran con esa intención al área de tatami y que estemos, Dios mediante, en el podio. ¿Cuántos alumnos más o menos vinieron de la UCB? De la UCB logré inscribir en esta oportunidad 10 participantes, ya que los demás muchachos estaban participando por su organización o dojos naturales. Bueno, mensaje a la juventud venezolana, pues también ustedes tienen ahorita inscripciones para todos esos atletas que quieran ser parte de la UCB. Bueno, sí, mira, tenemos la escuela menor de karate que se llama La Casa que Vence las Sombras. Es para los niños de 2 años y medio en adelante. Los que ya son juveniles, que quieran formar parte de la selección de la Universidad Central de Venezuela, deben de ir en el horario de 9 de la mañana en adelante. En el mes de septiembre tendremos la jornada que le llamamos el close. ¿Cuál es el close? Donde se va a sacar el chequeo para formar parte de lo que es la selección y preselección de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, continuamos con más aquí en la Copa Internacional Simón Bolívar. Nos encontramos con Fabiola Luna, campeona. ¿De qué ganaste, campeona? Primer lugar en Kumite. En Kumite, muestra esa medalla ya a la cámara. ¡Wow! Esta medalla se la dedico a mi chigán Jesús Guillén, que yo sé que él siempre está cuidándome desde el cielo y se la dedico. Qué bueno, mira, cuéntame, ¿qué hiciste antes de venir aquí a participar en este campeonato? Vamos a ver, empieza a contarnos. Bueno, yo estaba muy asustada y yo estaba, miércoles, mañana es la competencia y yo, naguara. Y entonces, entrenando con mi sensei, haciendo los kumites y todo eso. ¿Y cuando llegaste aquí, qué sentiste? Me dio como escalofrío por dentro cuando yo vi a todas esas niñas y yo dije, ya estoy aquí, tengo que ganar. ¿Y cuando entraste al tatami?
Cuando entró también ahí, yo dije, bueno, que gane la mejor. ¿Y ganaste tú? Sí. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, felicidades y que continúen los éxitos. Así es. Amigos de Cancha Abierta, nos encontramos con Camila Arará. Cuéntame, Camila, ¿qué ganaste el día de hoy en la Copa Simón Bolívar? Hoy yo tuve primer lugar en la categoría 12-13 años en Qatar. ¿Cómo fue la competencia el día de hoy? Hoy estuvo muy ruda, pero gracias a Dios pudimos obtener el primer lugar. ¿Tu primera competencia en la Simón Bolívar? Sí, mi primera Simón Bolívar. Bueno, un mensaje a toda esa juventud venezolana para que realice cualquier disciplina deportiva, Camila. Siempre, siempre constantes, disciplinados, porque así como yo pude lograrlo, ustedes también pueden lograrlo. Bueno, Camila, que continúen los éxitos. Así es. Gracias. Nos encontramos con una campeona en los tatamis, porque siempre da lo mejor de ella. Diana Oligino, bienvenida a Cancha Abierta, Diana. Muchas gracias. Bueno, Diana, ¿en qué ganaste el día de hoy? Bueno, hoy gané el primer lugar en la Copa Simón Bolívar y bueno, estoy muy feliz y muy contenta. Y bueno, siempre dando lo mejor de mí y bueno, muchísimas gracias. 14-15 años en Catá. Sí, sí. ¿Cuáles fueron los Catá que realizaste el día de hoy? Golshihosho, Unsu y Suparimpei. ¿Cómo tuvo la competencia? Bien, bien, muy bien. Y bueno, cada vez mejorando y dando lo mejor de mí. Bueno, seguro vamos a seguir viéndote en Venezuela dando lo mejor y representando siempre a nuestro país con lo mejor, las mejores ganas que siempre le da. Sí, así es. Muchas gracias. Sí. Diana Oligino estuvo con nosotros en Cancha Abierta. Seguimos en la Copa Simón Bolívar y estamos ahora con Ricardo Pérez, Sensei. Cuéntenos, ¿cómo se está desarrollando la Copa? Bueno, encantado de la entrevista. Realmente estamos muy complacidos, son casi 1,000 competidores. Ha sido un evento que se ha desenvuelto bastante bien. ¿Cómo ha visto el talento de esta juventud, Sensei? Un talento increíble, sobre todo en la categoría 14-15. Vimos una categoría de los kata masculinos increíble, una final increíble, por cierto. Bueno, gracias por estar con nosotros en Cancha Abierta y sabemos que está ocupado, pero de un momentito sí, para nosotros. Sí, tengo mucho trabajo, muchísimas gracias. Una invitación a que sigan a Cancha Abierta, sigan a la Federación Venezolana de Karate Do y que apoyen a sus hijos en el deporte. Amén. Continuamos con el equipo de la UCB. Ahora estamos con Luis González, director técnico de la UCB en el Karate Do. Bienvenido. Gracias, gracias. Muy amable por la oportunidad y que nos da de aparecer por sus medios, pues, y renombrar otra vez la universidad, que teníamos tiempo que no competíamos. Y bueno, estamos apareciendo en la Copa Simón Bolívar, ¿no? Eso es importante. Bueno, muy importante, porque tenía tiempo la UCB que no participaba. Ahora llegar a la Copa Simón Bolívar, ¿qué se siente? Mira, es bastante emocionante porque después de 5 años de estar sin actividades, mira, es un reto, ¿no? Un reto que se ha afrontado de la mejor manera, que hemos tenido el apoyo tanto de los representantes, con la Fundación Simio al Éxito y algunos otros patrocinantes que nos han ayudado y bueno, los muchachos que han entrenado mucho para estar hoy acá. Aquí está. Bueno, Kata y Kumite, vienen los muchachos. Sí, Kata y Kumite, tenemos 10 atletas el día de hoy, 4 por Kata, 2 en la, 1 femenino, de eso de la categoría sub-21. El otro es también masculino en la categoría sub-21 y 2 en la categoría sub-18. Bueno, mensaje final para todo el público de Cancha Abierta. Bueno, síganos, que la UCB está aquí, la casa que vence la sombra. Nos encontramos con Diego Lafe, cuéntanos, ¿qué es lo que tú traes para acá, para la Copa Simón Bolívar? Algo muy importante. Sí, mi nombre es Diego Lafe, soy el encargado de trabajar con Sirius Media. Sirius Media es una empresa que se encarga de análisis de datos, que permite verificar todas las estadísticas de cada uno de los procesos, cualquiera que sea. En este caso tenemos un producto que se llama Sirius Athletic System y lo estamos aplicando aquí en esta copa para llevar todos los datos estadísticos de cada competencia y que estos datos estadísticos permitan mejorar el desempeño de los atletas. Algo muy importante, porque eso ayuda muchísimo para el desempeño del atleta futuro. Claro, mira, es que nos hemos dado cuenta con diferentes organizaciones que los atletas normalmente no conocen esa estadística directa de cómo son sus resultados. Tú le preguntas a un atleta, ¿cuál es la técnica que más te gusta? Y te dice, URA. Pero tú sabes cuál es la más efectiva y a veces no la saben.
y tú lo puedes llevar estadísticamente. Mira, en 14 peleas, tú has metido tanta cantidad de yacos y esa cantidad de yacos que tú has colocado han sido efectivos el 80%. Entonces, trabaja yaco. Las medidas antropométricas de cada una de las personas que te permite ver de esta manera que eres mejor. Mira, tengo unos pies muy largos y no los uso. Exacto. Y una cantidad de estadísticas generales que van. Cada sensei puede diseñar su planilla de análisis estadístico. Hay sensei que son más de kata, hay sensei que son más de kumite, hay sensei que les gusta trabajar más de una manera en rítmica. Cada sensei puede colocar en forma completa lo que desean llevar en data para tomar decisiones importantes. Bueno, algo más que nos pueda decir para todo el público de Cancha Abierta, porque bueno, es muy importante. Invitamos a todos los dojos, a todos los jefes de organización que se contacten con nosotros. Somos Sirius Media, nos pueden conseguir en Instagram como Sirius Media DRM y entrevistarnos para ver en qué podemos ayudarlos. Tenemos un demo, el cual es gratis por los primeros 3 meses y ustedes pueden ir viendo resultados en forma sistemática. Excelente talento vimos en la Copa Internacional Simón Bolívar que se realizó en Caracas. A todos los atletas, os y que continúen los éxitos y sigan participando y demostrando ese gran talento que ustedes tienen. Llegamos al final, al programa del día de hoy. Los invitamos a que sigan nuestras redes en Instagram, TikTok, Facebook y Twitter como @canchaabiertaven para que esté informado de las mejores noticias deportivas. Y sigan también y suscríbanse a nuestro canal de YouTube para que vea las mejores entrevistas de nuestros atletas vino tinto. Será hasta el próximo programa. Recuerden, si unimos el amarillo y el azul y el rojo es vino tinto. Vino tinto son ustedes, vino tinto somos nosotros, vino tinto somos todos. Si nos arropamos con esas estrellas, vamos a brillar como está brillando nuestro deporte y Venezuela. Se les quiere mucho. Hasta un próximo programa. Chao.